Tres días de debate, 56 propuestas aprobadas, tres más que el año pasado. Algo es algo. El PP ha apoyado 16 de la oposición, la mayoría del grupo mixto. Controlaremos que los acuerdos alcanzados no caigan en saco roto, porque señores del PP, con vestores hay que andar con mosca detrás de la orella. Unanimidad para condenar los crímenes del franquismo. Se aprobó una condena al terrorismo con referencia expresa a resistencia galega, aunque Aquiague evitó respaldarla. Se dará continuidad a la comisión de cajas tal y como proponía el BNG. Y sí, habrá medidas contra la corrupción, aunque el acuerdo es tímido porque solo se aprueba el texto de los populares que lograron el apoyo del PSOE. Habrá más incompatibilidades, altos cargos, límites a la financiación de partidos, menos campaña electoral y más transparencia. A su propuesta es insuficiente, a su propuesta es declarativa, mas ainda así, para evitar confusiones, el Grupo Socialista va a dar su apoyo. Muchas de las peticiones quedaron en el cajón. Con propuestas como el derecho a decidir, que planteaba el bloque, o la reprobación a Feijóo, que pedía a Ague, que lo acusó de incrementar la deuda, el paro y la pobreza. La vergüenza que, mientras vemos cómo arruinan a Galiza, o señor presidente xoga a ser o Sancho Panza de Rajoy. Vosted, en términos jurídicos, es un fillo pródigo, es un fillo que malgasta, es un fillo que fai o mal para o noso país. Vostedes, que piden derecho a decidir, tiveron derecho a decidir neste debate de Estado de Autonomía. ¿E qué decidieron? Pues apostar por la confrontación. Pocas unanimidades y algunos compromisos que ahora toca poner en práctica.